taller especial, porque es de la Asociación de Sordos de Cádiz, y entonces la peculiaridad que tiene con la deficiencia de audición estas personas, a través de la traductora de lenguaje de signos, se ha llevado a cabo estupendamente. Lo más importante es que estas personas han asistido todos los días, todo el grupo, a los talleres. Y digo esto para animar a aquellas personas que vengan a los próximos talleres, que hay que aprovecharlo, puesto que el Ayuntamiento de Cádiz, a través del área de familia y de salud, hace un gran esfuerzo para hacer estos talleres en las asociaciones o bien en el centro del Palillero, que es donde tenemos nosotros la sede.